¿Por qué tanta felicidad? Porque ya estamos en viernes. Qué chivísimo estar en viernes junto a ustedes y sobre todo porque tenemos un público maravilloso que siempre está proponiéndonos temas para hablar sobre salud en tu casa, al interior de tu casa. Y hoy nos dijeron, miren, tenemos que hablar del blanqueamiento de los dientes porque es importante, se hace, no se hace, con qué frecuencia, qué impacto tiene, no solo en tu seguridad, sino que también en la salud bucal de todas las personas. Hoy estaremos hablando de eso, tenemos especialista invitado, así que empezamos de esta manera súper especial y emocionante. Aquí les va. Nuestra entrevista de la A a la Z, hoy estamos hablando con el doctor Renato Guido. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos en nuestro programa, doctor. Fíjese que en Doctor 33 le damos un espacio muy especial a la salud bucal, porque tradicionalmente en las familias la salud bucal no siempre es un tema de conversación y nos preocupa hasta que los problemas ya están instalados. Hasta que hay un problema gingival, algo en la lengua, algo en las estructuras blandas o, por supuesto, lo más frecuente, con los dientitos. Con los dientes, sí. Pero hoy queremos aprovechar su especialidad, aprovechar su formación para que hablemos del blanqueamiento dental. ¿Esto es una necesidad o es por coquetería? ¿Qué función tiene el blanqueamiento dental? Antes que nada, pues poder mencionar que el blanqueamiento dental es una de las técnicas más recientes en la práctica odontológica mundial. De hecho, se establece en 1989, cuando en Estados Unidos el doctor Haywood por primera vez publica un trabajo relacionado a esto y concluye que los peróxidos pueden ayudar a aclarar los dientes. Entonces el FDA y la ADA aprueban este procedimiento como un procedimiento científicamente comprobado para ser de uso por el odontólogo como un servicio para dentistas e inicia esta historia que ha tenido bastante impacto. ¿Por qué? Porque como vemos en la foto, es un tratamiento cosmético, sí. ¿Verdad? Es un tratamiento cosmético que practicamos los odontólogos, que tiene gran interés para los pacientes, porque usted sabe que ahora la sonrisa, el concepto estético de sonrisa ha pasado a ser no solamente una cuestión de salud, sino que el concepto de una sonrisa blanca, bonita, pues crea en los pacientes un concepto ya más de autoestima. Hay pacientes que ya no se pueden concebir sin sus dientes con una dentadura bonita. Hay traumas, hay complejos y a veces los dientes son más oscuros, son más amarillos. Entonces, esto ha generado, por una parte, algo muy bueno y es el hecho de que muchas personas busquen al dentista y se empapen de información a través del dentista. Pero por el otro lado, tenemos el abuso, que hay muchas personas que quieren hacerse el blanqueamiento por otros medios. Hay reconocidas casas que pues, venden pastas dentales, etcétera, que son de excelente calidad, no cabe duda, pero muchas veces hay poca información. Entonces, una persona inconscientemente y sin saberlo puede estar abusando de estos materiales simplemente porque se venden. Y entonces, eso es interesante, doctor, lo que está diciendo, porque, bueno, están disponibles en superentiendas de estas pastas que es súper blanco, sí, dientes súper blancos. Entonces, cuando uno compra esta pasta, debe de tener alguna información previa. Correcto, es importante. La información ya mismo. En primer lugar, los pacientes, como vemos en el video, tienen que saber que el blanqueamiento se hace a base de peróxidos. Igual las mujeres que me están escuchando, cuando les han hecho rubio el pelo, se les pone peróxido en el cabello, es lo mismo. Son diferentes concentraciones de peróxido que interactúan adentro del diente y hay una reacción de óxido de reducción que mata, que destruye manchas, básicamente. Y lo que causa es que en la apariencia del diente se vean más blancos. Ahora, cuando estamos hablando de peróxidos, estamos hablando de algo que, en principio, si se ocupa inadecuadamente, puede ser muy irritante. Ustedes ven en el video que se está poniendo primero una malla verde alrededor de los dientes, porque cuando nosotros, como dentistas, vamos a hacer un blanqueamiento, tenemos que impedir que el peróxido, y ahí lo estamos viendo, esa mallita verde,
toque las encías. Si el peróxido toca las encías, el paciente puede sufrir quemaduras. Entonces hay que tener mucho cuidado y el blanqueamiento, como ven, se hace. Esa es la protección que se está poniendo en las encías, porque el material no puede tocar encías, solo puede tocar dientes. Y otra de las consideraciones es que muchos de los sistemas de blanqueamiento dental también pueden causar sensibilidad, o cuando el paciente dice se me destiemplan los dientes. ¿Por qué? Porque el peróxido también puede causar sensibilidad. Entonces hay dos cosas con las cuales hay que tener mucho cuidado de parte del profesional. Uno es la protección del diente hacia del paciente hacia las encías, para que no ocurran quemaduras. Y otra cosa que ustedes van a ver ahí es que al paciente se le pone un desensibilizante primero, para que no vaya a tener sensibilidad como la gente lo llama, destemplados después. Es todo un proceso. Entonces, ¿qué pasa? Si un paciente, probablemente sin mucha información, va al súper y comienza a usar una pasta, que las pastas normalmente no dañan tanto de entrada, pero hay pacientes que tienen 6, 8 meses usando pastas. Tienen que saber que no se puede, porque tienen abrasivo también. Las pastas en los supermercados también quitan manchas porque abrasionan mucho el diente. Y entonces, ¿cuál sería como el tiempo promedio para las personas que se lavan 3 veces al día por 3 minutos? Normalmente las pastas para blanqueamiento, una persona no puede usarlas por más de 2 meses. Muchas veces los dentistas las usamos como complemento. El paciente va, ahí están viendo, estamos poniendo ya el peróxido en los dientes, eso moradito que se ve ahí. Eso el dentista lo deja por 40 minutos, ahí el paciente puede estar leyendo el periódico, es una cita que dura 40 minutos aproximadamente, y cuando eso se retira de los dientes, pues ya están blanqueados, están aclarados, miren, ahí se ve el efecto del peróxido. Entonces el paciente ya después, en consideración con su odontólogo, puede mantener un tratamiento de mantenimiento por un mes con una pasta que le ayude a mantener el resultado claro. Ahora, hay pacientes que no se les puede hacer esto, o hay pacientes que andan buscando esto y no saben que no son pacientes que no se les puede hacer, y ese es el problema. Este tema se ha vuelto tan interesante, doctor, y me encanta cómo lo está manejando. Vámonos a una pausa y luego ampliamos la información. Perfecto. Vámonos, señoras y señores. Hay pacientes que, fíjense, que se les tienen que hacer a veces hasta 8 endodoncias porque se abusa, no pueden ya comer. Es decir, que el abuso... Sí, el abuso... Sí tiene complicaciones, claro, que pueden ser graves. Graves. O sea, no es tan solo dañar esmalte... No. Sino que puede afectarse estructuralmente el diente. Estructuralmente, y el daño va para el nervio del diente. Era necesario. Entonces, que habláramos del blanqueamiento. Se tiene que tener una responsabilidad en esto. Pues. Y sobre todo porque en la actualidad, como usted lo mencionó, muchas personas están optando por ella. Sí. Pero está bien quien va donde el profesional, porque el profesional además está educando en salud. Pero aquellos que toman la decisión de decir, hoy me voy a comprar la pasta súper blanca y además voy a estar ocupando... Hay un polvito que también se ocupa para los dientes. Etcétera. No me acuerdo. Hay pastas de bicarbonato también. Bicarbonato. Vale, entonces sí puede dañar el diente. Puede dañar. Y el esmalte se pierde, porque ahí estaba viendo el antes y el después, y ¡pum! Que el esmalte queda, pero. No, es que. Chañadito. El esmalte, efectivamente, tiene un efecto de clareamiento, porque el peróxido penetra. Estábamos hablando hace un momento, el esmalte tiene una especie de poros que son penetrados, e internamente el peróxido crea esa reacción, que si el esmalte tiene alguna mancha o un color más oscuro, lo aclara. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si el paciente abusa o si el odontólogo en determinado momento lo coloca por más tiempo, ese peróxido actúa más adentro y entonces pasamos a un área del diente que no se puede tocar, no se debe tocar, y es la dentina. La dentina es prácticamente el nervio, es la puerta del nervio. Y si eso actúa, el paciente no solamente va a quedar con una sensibilidad, sino que pasa a dolor. Y ahí pasamos a un problema de inflamación del nervio, que puede terminar en tratamientos que muchas veces la gente los ha oído hablar, que son matar el nervio, endodoncia. Y ya eso es lo que en términos profesionales médicos se llama iatrogenia. O sea, cuando uno daña, ¿verdad? Y no es esa la idea. Por eso es que es bien importante
que se asesore con un dentista, que el dentista sepa ver el caso. Hay momentos, y esto es muy importante, hay casos en los cuales el dentista le tiene que decir al paciente, no se le puede hacer. ¿Por qué? Porque usted es un paciente que ya tiene propensión a sensibilidad dental, por ejemplo. Es un paciente que le dice, fíjese que yo ya vengo con sensibilidad, a mí ya me duele cuando como frío, caliente, cuidado. Si usted le hace un blanqueamiento a un paciente como eso, va a causar iatrogenia en un, esto lo dice la ADA, en una probabilidad de un 85%. Es súper alto. Es súper altísimo. O sea, casi con seguridad ese paciente va a salir de la clínica con un dolor bien puesto. Pero entonces, ¿verdad? ojo con esto. Mucho ojo, porque también tiene que ver con el mundo de la automedicación. El blanqueamiento requiere de una evaluación inicial. Y correcto. Una evaluación clínica, no solo de ver cómo está la boca, no, sino que también de los antecedentes. Si hay sensibilidad, calor, frío. Wow, en verdad que sí. no es tan sencillo. Otra de las situaciones, y esto es muy importante decirlo, porque hay muchas niñas o niños que a los 15 años, 14 años, quieren hacerse un blanqueamiento porque comienzan las fiestas o han usado brackets o frenos. El blanqueamiento no se puede hacer en personas menores de 18 años. ¿Por qué? Porque está su diente en formación y su nervio es bien grande. Si nosotros comparamos el nervio de una persona como nosotros, doctor, es mucho más chiquito. El nervio de un paciente entre 12 a 16 años es la cámara del nervio sumamente grande. Prácticamente si se hace un blanqueamiento, se puede llegar más rápido, sumamente rápido. O sea, y eso lo dicen los fabricantes, no se pueden hacer blanqueamientos en adolescentes. Eso un dentista lo sabemos. Bueno, hay otra forma de aclarar en una niña, en un niño, pero no blanqueamiento. Y muchas veces, pues, a veces la insistencia de una niña con sus papás, ¿verdad?, hacen que comiencen a usar pastas o hay ya venta de materiales con peróxido y eso puede causar una sensibilidad, un daño. Imagínense a los 15 años tener un nervio dañado y tener que terminar con endodoncia. Es un trauma dental, pues, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que hay disponible para estas chicas o estos chicos que han utilizado frenos y han pasado 3 años con ellos y ahora se los quitan y sí se nota esa diferencia en la tonalidad? Bueno, como nosotros como dentistas manejamos diferentes concentraciones de peróxido. El que usted vio hoy en televisión se llama peróxido de hidrógeno al 36%. Hay otros blanqueamientos que se llaman peróxido de carbamida, que son al 16%, o sea, es una concentración menor. De hecho, este peróxido de carbamida es lo que se le deja al paciente como mantenimiento del blanqueamiento. Pero acuérdense, y los pacientes que me están escuchando, siempre hay un rebote para atrás. Usted logra un blanqueamiento X, digamos, de 1 a 10, logró un blanqueamiento de 9, pero usted en 6 meses, sus dientes siempre van a tratar de regresar a 6. Por eso es que hay un se le llama en inglés retouch, un retoque. Hay un retoquito. Con un componente de menor concentración, no se puede usar el mismo. Increíble. Ajá. Vámonos a una pausa, doctor, y continuamos hablando del tema. Sí, con gusto. Vámonos. Bueno, me encuentro con el doctor Renato Guido, especialista en el área de la odontología, con quien estamos hablando del blanqueamiento dental. No es algo así tan sencillo, tan automedicado. Entonces hablábamos del retouch, que es ese retoque que cada cuánto tiene que ocurrir. Bueno, hay pacientes que este retoque se les puede hacer a los 4 meses o a los 6 meses o algunos hasta el año. Esto dependerá de la evaluación que cada uno hace con su paciente. Digamos, hay pacientes que efectivamente, y aquí vamos al tema, pueden estar consumiendo alimentos que no son tan recomendables consumirlos inmediatamente después del blanqueamiento. Llámese café, té negro, vino tinto, colas, casi las colas están prohibidas. Correcto. Y todo alimento ácido tampoco se produce. O sea, digamos, un paciente que se acaba de hacer un blanqueamiento, en los primeros 15 días tendría prohibido comerse un mango con limón, sal. No se puede, porque es un nivel de acidez muy alto que puede causarle daño y tiene su, digamos, tenemos los poros expuestos del diente, porque acabamos de hacer un blanqueamiento, como vemos ahí.
Esto dependerá. Pacientes fumadores, por ejemplo, es un paciente que en principio no se le debe hacer blanqueamiento, porque estamos ante un paciente que el efecto no va a ser tan bueno. Por lo demás, pacientes diabéticos se les puede hacer, hipertensos se les puede hacer, aún a pacientes embarazadas se les puede hacer en los últimos 3 meses de embarazos y por cuestiones. No es tan recomendable, pero se ven los casos. Hay personas por el tema del peróxido, hasta los profesionales en esa área podrían decir, como fue el tema del tinte del cabello. El tinte del cabello, en principio no, pero en principio no tendría que causar mayor efecto si se hace con concentraciones bajas, por ejemplo. Sí, no hay una absorción importante. No hay una absorción importante. Definitivamente, y esto que quede bien claro, en niños menores de 16 años, por favor consulte con su dentista, vea las opciones que hay, no son indicados para estar poniendo este tipo de materiales que son muy buenos, muy seguros. Actualmente la técnica de blanqueamiento ha mejorado muchísimo, los materiales que se utilizan están totalmente avalados. Aquí el factor que crea la diferencia es cómo lo utiliza su odontólogo, qué efectividad va a tener el tratamiento que su odontólogo le propone y el mantenimiento que cada paciente va a hacer, ¿verdad? Sugerido por su odontólogo. ¿Se pueden usar pastas blanqueadoras? Sí, pero consúltelas, ¿verdad? Hay buenas pastas blanqueadoras en los supermercados actualmente de casas muy reconocidas, pero hay que consultar también. No es simplemente ir a comprarlas. Digamos, sabemos que actualmente hay pastas en el supermercado que ya contienen peróxido. Y si el paciente los usa inadecuadamente, pueden causar daño en los tejidos blandos, llámese labios, llámese encías, que no son de una gravedad que los vaya a ver al hospital, pero sí les puede hacer pasar una experiencia muy incómoda de 3 o 4 días en los cuales van a andar con mucho ardor y con descamación de la mucosa, ¿verdad? La mucosa de la encía tenemos mucosa. Adentro de los labios también tenemos mucosa y el peróxido pues va a actuar sobre ella, ¿verdad? Y se puede causar lo que el paciente llama una quemada, ¿verdad? Por peróxido. O sea, literalmente es una quemada. Correcto. Doctor. No, definitivamente esta es una recomendación que siempre hemos dado. Hay que ponerle atención a la salud bucal, al menos una vez al año ir por la evaluación y que sea el profesional quien decida la frecuencia que nos va a ver de acuerdo al problema. De acuerdo al problema. Y un último mensaje que a mí me gusta darlo mucho, acuérdense que este tratamiento es un tratamiento cosmético y lo primero es la salud, ¿verdad? No, sería ilógico que alguien con diabetes, por dar un ejemplo, se esté haciendo una cirugía plástica para quedar bien lindo de su nariz y tiene diabetes. O sea, nosotros como dentistas somos unos profesionales de salud, ¿verdad? Y muchas veces uno tiene que practicar con el paciente para dar prioridad a ciertas situaciones que él trae antes de hacer un blanqueamiento, ¿verdad? Porque sí, lo primero es la salud, ¿verdad? Siempre. Y en este caso se vuelve un trabajo conjunto, porque si ya es una persona con una enfermedad no transmisible, de carácter crónico, ya es una comunicación entre las diferentes disciplinas. Para el caso, odontólogo con internista, con el endocrinólogo, estar también consultando hasta dónde puede llegar la Correcto. Intervención que ustedes en están todo haciendo. Esto se necesita un trabajo en equipo. Por lo menos en mi clínica, lo voy a decir, Dental Guido, tenemos un equipo con el que trabajamos. Porque actualmente la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos considera una situación, digamos, lo podemos llamar de disfunción psiquiátrica, algo que se llama blancorexia, que son pacientes que están constantemente queriéndose blanquear los dientes. Hay pacientes que presentan esta condición y esa condición ya no es normal. O sea, son pacientes, o sea, ahí ya hay se vuelve una adicción. Correcto, hay un trasfondo psicológico, o sea, de autoestima. Y uno también como dentista tiene que saber diagnosticar a estos pacientes porque se pueden llegar a hacer mucho daño. No es normal un paciente que quiere estarse aclarando, blanqueando los dientes normalmente. Hay que tener un análisis y hay pacientes blancoréxicos, se les llama, ¿verdad? Y es una situación, como le digo, ya pues clasificada por la Asociación de Psiquiatría Americana. Doctor Renato Guido, le quiero dar el agradecimiento muy especial por la información que nos está dando. Estoy seguro que las personas que nos están viendo han tomado muchas consideraciones al respecto del cuidado de su salud bucal y sobre todo conocer ahora más sobre el blanqueamiento dental. Me gustaría que le diera un mensaje para terminar el programa, un mensaje para nuestro público.
Bueno, creo que el mensaje principal es que efectivamente nuestra sonrisa actualmente es un medio de presentación que tenemos. O sea, tenemos mucho que ganar con una sonrisa muy bonita. Soy totalmente partidario de que la estética dental ahora juega un papel importante en la relación de autoestima que hay con los pacientes, pero que, por favor, consulten siempre a un especialista en esto. El blanqueamiento dental es un tratamiento efectivo, es un tratamiento recomendado, avalado ya a nivel mundial por instituciones de mucho respeto, pero como dicen para todo, ¿verdad? Todo con medida, nada con exceso. Mucho gusto. Renato Guido, éxitos y agradecimientos. Feliz fin de semana. Descansa, vive, disfruta, quiere a tu familia, a tus amistades y sé solidario y solidaria con quien lo necesita. Soy Doctor 33 y te espero la próxima semana. Chao.